Bueno, es sabido que los segundos discos de cualquier artista solista que viene de un grupo importante es definitivamente un disco importante. Yo particularmente nunca lo vi así, porque si no, no le hubiese puesto tanta carne y tanta vida al primer disco como solista. Pero sin duda sucede algo que es como la transición entre el último disco que hiciste con tu banda famosa y el primero que haces como solista, a ya haber tenido esa experiencia de haber hecho ese primer disco y pasar al segundo, que se supone que es algo como un poco más sólido. Pero yo creo que de alguna manera, yo en lo personal estoy siguiendo todavía una tendencia que nosotros marcamos con la ley, que es de siempre tratar de hacer algo diferente, siempre tratar de entregar algo nuevo y no perpetuar una fórmula comprobada que, por más exitosa que haya sido a nivel comercial, siga de alguna manera viva, porque eso a lo mejor funciona por un tiempo, pero eventualmente te quita la credibilidad tuya como creador. Y yo la verdad es que siento que esta carrera, más allá del éxito que uno pueda tener en términos comerciales y en términos de popularidad, tiene que ser algo que te entusiasme a ti hacer. Y a mí lo que me entusiasma hacer es justamente tomar riesgos y crear algo nuevo. Por eso mi segundo disco, Transformación, es un disco que suena completamente diferente en términos de sonido a lo que fue Miedo Escénico, que era un disco más llevado por las guitarras eléctricas y que de alguna manera podría haber sido como un paso lógico después del trabajo que hice con la ley a nivel musical. La sensación que tengo yo como artista chileno que ha tomado el riesgo de salir fuera de Chile y de hacer una carrera internacional desde afuera, con Chile, la verdad es que es una sensación muy buena, porque siento que el haber tomado el camino que tomamos en su momento con la ley y que sigo tomando yo al estar radicado afuera, es un camino que no es fácil necesariamente como para cualquier artista chileno, pero que de alguna manera le entrega la cuota de drama a esta película de mi vida, que sin duda no sería una película ligera ni una película de domingo a nivel familiar. Yo estoy muy feliz y la sensación que tengo con mi país es una sensación de mucho cariño, de mucho apego a mi cultura, pero al mismo tiempo soy un ciudadano del mundo porque viví así desde que soy niño. Salí de Chile a los 3 años, viví en diferentes países, volví a Chile y aquí empecé a hacer música y sigo mi vida de esa manera, llevando mi música, pero al mismo tiempo el mensaje de dónde yo soy, de dónde son mis raíces, que es Chile. Si hay personas que de repente no me aprueban o no me validan por el hecho de yo estar viviendo afuera y no estar en el territorio nacional, pues yo lo que opino es que tienen todo el derecho de hacerlo, tienen todo el derecho de sentir eso. No sé si tengan razón, pero tampoco siento la necesidad de revancha o la necesidad de tener que demostrarle nada a nadie, más que a la gente que quiere escucharme. Y me siento muy contento, la verdad, no tengo ninguna cuenta pendiente en ese sentido. Y me parece que en realidad la película se termina cuando sale Fin o The End. Mis recuerdos de la ley son muchos, o sea, pasamos por altos y bajos, por momentos difíciles de nosotros con la pérdida de un integrante cuando se murió Andrés, incluso conflictos entre nosotros, bajas en el grupo y todo eso. Y creo que la sensación y la memoria que yo tengo de todo eso es que siempre pudimos de los momentos difíciles hacernos cada vez más fuertes y llevamos el proyecto de la ley a lo más alto que un grupo puede llevar a su proyecto, hasta que decidimos
separarnos porque sentíamos que ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Tengo muy buenos recuerdos de la ley, la verdad, y sigo teniendo una muy buena relación con mis compañeros de grupo. Y siempre está ahí latente la posibilidad de que algún día a lo mejor nos podamos volver a juntar. Yo creo que eso es muy lindo también en el sentido de la historia que hemos vivido, pero para mí, honestamente, más allá de las memorias y de lo vivido, el pasado es el pasado y yo procuro en la medida de mis posibilidades y de mis sentimientos vivir siempre en el presente. La verdad es que yo me considero un artista y el hecho de que incursione en diferentes disciplinas de lo que es el arte es parte de lo que es mi proyecto de vida como artista. Sin duda la música es un vehículo muy importante de lo que me ha permitido llegar a otras formas de expresión artística y me siento, la verdad, es que muy contento por todo lo que he hecho hasta ahora. Y sí, efectivamente, cada disco que yo hago para mí es de importancia vital. No uno en particular, sino todos en general son muy importantes y en el caso de Transformación, que es mi más reciente disco en solitario, pues yo he entregado 2 años de mi vida dedicado a hacer buenas canciones y a crear un concepto y hacer algo bueno porque así hago y así trabajo en todo lo que yo trato de hacer. No he tenido a lo mejor una carrera como actor muy grande todavía, pero las veces que lo he hecho con ese nivel de entrega y la música lógicamente no es la excepción. Y la verdad es que vuelvo a algo que dije anteriormente, para mí todo es ahora, en el presente, no es en el pasado. Todo lo que yo hice para llegar a este punto ha sido importante, pero lo único que vale, lo único que valida todo lo que yo hago es lo que haga en el momento en que lo estoy haciendo. Todo en la vida es posible, o sea, es posible que el día de mañana yo decida irme a un monasterio zen y decida rezar durante 20 años. Es posible. Lo que sí sé es que hoy día no es algo que me pasa por la cabeza. Hoy en día quiero hacer lo que hago. Hoy en día estoy haciendo música y sospecho que voy a querer hacer música y hacer lo que hago toda la vida, si es que tengo el privilegio de vivir mucho tiempo más. Pero yo soy feliz haciendo lo que hago y creando y sobre todo sintiendo que soy como un alumno de la vida y nunca sintiéndome como un maestro. Porque cuando uno se siente como maestro, lo único que te queda es enseñar. Y creo que si bien puedo compartir la experiencia de vida que he tenido en lo que me he podido desarrollar, definitivamente creo que me queda todavía mucho por aprender.